Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Jacqueline Galindo, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de Educación Ambiental en la Primera Infancia. La ponencia el día de hoy estará a cargo de la Miss Flor Hernández. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que la MIS solicite su participación. Para todos los participantes que desean solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estoy dejando el número de contacto en el chat del Zoom. Bueno, con todas esas aclaraciones, le voy a dar el pase a la ponente para que siga. Muy buenas tardes, MIS, le doy el pase. Buenas tardes con todos, mi nombre es Flor Hernández y estaré a cargo de la ponencia el día de hoy. ¿Sí? Para poder iniciar con ustedes la ponencia, voy a compartir un pequeño PowerPoint. Muy bien. La ponencia del día de hoy lleva por título Educación Ambiental en la Primera Infancia. Sí. A ver, vamos a comenzar esta ponencia con un pequeño lema, ¿sí? Una pequeña frase. ¿Viste? Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. Esto lo dijo el Papa Francisco en el año 2015. Y cuánta razón tenía, ¿no? Qué noble es cuidar del planeta, ¿sí? Del medio ambiente, con pequeñas acciones que no todas las personas llevan a cabo. Y es más maravilloso aún que la educación sea capaz de desmotivarlas, ¿no? Que la docencia, que las aulas sean pues un origen para motivar esa acción de cuidar, ¿no?, al medio ambiente. Hasta que forme un estilo de vida, tanto en los niños como en las personas. Ahora, vamos a hablar acerca de los territorios adversos para la niñez, ¿no? Hace muchos siglos, el conocimiento y las herramientas disponibles para que los grupos sociales pues tomaran decisiones asertivas frente a la sostenibilidad de sus regiones fueron limitados. Ahora, esta realidad se modificó pues considerablemente en la edad contemporánea, en cuyo transcurso el ingenio tecnológico de la humanidad pues facilitó el descubrimiento de productos y servicios que generan un bienestar, ¿no? No obstante, fenómenos como la generalización del mercado, el libre intercambio socioeconómico y el aumento constante de la demanda de los productos y de los servicios, pues resultan en una demanda mayor de servicios naturales que los ecosistemas no logran satisfacer, ¿no? El resultado de esto es una ruptura entre el ser humano, entre sus manifestaciones y los ecosistemas. Ahora, estos últimos no resisten la presión que las comunidades ejercen sobre su estructura vital y terminan pues deteriorándose o desapareciendo, generando así una cascada pues de fenómenos que afectan negativamente al desarrollo social, al desarrollo económico y al desarrollo cultural. Muy bien, ahora la educación ambiental pues se considera una herramienta estratégica para superar la crisis ambiental. Un determinante en la problemática ambiental global son las decisiones que toman las comunidades frente a sus territorios. Decisiones, pues, que en muchas ocasiones responden a criterios centrados más en el interés particular que en un bienestar común. Ahora, una de las mejores descripciones del estado actual de la realidad socioambiental se realiza pues en la carta encíclica, que es Laudito, y que está escrita por el sumo pontífice Francisco en el año 2015. Y habla que en el primer capítulo
toma como eje de análisis cuatro factores, ¿sí? Que es la cultura del descarte, el agua, el clima y la biodiversidad. Y presenta, pues, evidencias fuertes de deterioro ecológico en los territorios. Es importante mencionar que desde diversos escenarios académicos, políticos y sociales, se han hecho aportes importantes para la comprensión de la problemática ambiental actual. Se reconocen, pues, especialmente las publicaciones por las Naciones Unidas. Ahora, el primero, que es la cultura del descarte, no solo influencia la forma en que las personas satisfacen sus necesidades, sino que además define un estilo de vida. Desafortunadamente, las nuevas generaciones comprenden con facilidad que reemplazar es mejor que reparar, ¿no? Ahora, la estructura del modelo ecológico actual se configura a partir de la premisa de la necesidad creada, es decir, el esfuerzo empresarial e industrial no solo se concentra en generar bienes o servicios, sino también en crear una serie de estrategias comunicativas que transmiten incertidumbre al consumidor frente al producto adquirido, ¿no? Sentimiento que se refleja en las necesidades, ¿sí? En la necesidad de actualizar tal vez un artefacto, ¿no? En desechando tal vez el actual, ¿no? En este marco, las consecuencias se identifican en estas dos líneas. Línea número uno es el aumento gradual de la demanda de recursos naturales y, por ende, la afectación del ecosistema para su explotación. En el número dos de la línea tenemos lo que es acumulación de material que ni los ecosistemas ni las estructuras industriales son capaces de reabsorber, ¿no? Estos materiales generan y gases y líquidos que se consideran tóxicos para los ecosistemas y las comunidades. Ahora, el problema se agudiza por la escasa participación de la ciudadanía en la gestión responsable de sus residuos. El consumidor aún no es consciente de que gran parte de los residuos que generan, pues, llegan a suelos y cuencas hídricas que a su vez generan servicios ecosistemáticos, ¿no? Que le producen, pues, cierto bienestar, ¿no? Ahora, el segundo factor, que es la cuestión del agua, es determinante para el desarrollo de la sociedad. No es un tema de déficit, sino de disponibilidad y de gobernanza. Algunos datos confirman, se estima que para el 2030 el mundo enfrentará un déficit mundial del 40% de acceso de agua potable. Y de las 263 cuencas transfronterizas que existen en el mundo, solo el 60% no tienen un marco de gestión corporativa. Ahora, el tercer factor del que hablamos es el clima, que se identifica como un bien de todos y para todos. De esta manera se resalta particular la responsabilidad que tienen las comunidades y sus gobernantes en las variaciones extremas que están teniendo, pues, los ecosistemas. En las últimas décadas, la preocupación es el impacto en el bienestar de las personas y la posibilidad de que muchas regiones del mundo desaparezcan por un posible aumento del nivel del mar. Por último, la biodiversidad es uno de los principales servicios de los ecosistemas. El análisis no solo se centra en la pérdida visible del organismo, sino también en el valor que las personas otorgan a la vida y el impacto que tiene ese organismo en el entramado de los ecosistemas. Aún con los avances de la ciencia y la tecnología, no es posible determinar el verdadero impacto que tiene la pérdida, ¿no?, de un organismo dentro de la estructura de un ecosistema. Sí, a ver, un ratito.
Sí, nos informan por el chat de la reunión que dice, hola, ¿qué daños hay en la talación de los árboles? Si bien es cierto, bueno, todas las preguntas van a ser respondidas al final, ¿sí? Para poder continuar con la charla. Muy bien, ahora hablamos del cambio climático como una realidad que no se debe enfrentar. En el artículo 1 de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, entiende cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural de un clima observada durante periodos de tiempos comparables, ¿no? Según las Naciones Unidas, es decir, que el cambio climático no es más que un fenómeno natural propio de la dinámica del planeta Tierra. Este eje de discusión que se propone es fundamental para comprender la problemática ambiental global que enfrenta, pues, la humanidad. Ahora, la bandera de discusión y protesta de múltiples organizaciones que trabajan en pro de la conservación y protección de los ecosistemas es el cambio climático. Y es común, pues, encontrar en las campañas proambientales frases como frenemos el cambio climático. Sin embargo, desde una perspectiva biológica evolutiva, el cambio climático no es posible frenarlo. Entonces, surgen dilemas como el cambio climático es o no un problema, las poblaciones pueden tomar medidas frente al cambio climático. Son tres dilemas que están en discusión, pero para responder es preciso recordar que el cambio climático es un fenómeno natural que ha ocurrido desde el mismo instante en que la Tierra se formó. Y como casi todos los fenómenos naturales, ¿sí? Su dinámica es cíclica. El interés científico actual está en comprender cuáles son los factores y condiciones que permiten que este fenómeno natural varíe drásticamente. Son muchos los factores que intervienen en las dinámicas climáticas, pero un factor que está en el centro de la discusión es la influencia que tiene las actividades humanas en los regímenes climáticos en la Tierra. La evidencia muestra que, en particular, las actividades que se vinculan con el quema de combustibles fósiles influyen de manera considerable en el comportamiento del clima. ¿Sí? Desafortunadamente, pues, el paradigma del desarrollo territorial está centrado en la explotación y la utilización de combustibles fósiles, con un esquema fragmentado de la sociedad. Ahora, este esquema de desarrollo tiene resultados que están en contravía de la preservación de la vida. Entonces, el problema se ubica en dos perspectivas. La primera perspectiva es la técnica que se ubica no en el cambio climático, sino en el calentamiento global, que es el aumento acelerado de la temperatura promedio global. Y la perspectiva número dos, pues, el comportamiento de la sociedad reflejado en sus estructuras sociales, políticas y económicas. Ahora, en el aspecto técnico, ¿sí? Jacobi, en 1996, mencionan que a partir del siglo XIX, la temperatura mundial aumenta progresivamente. De manera inusual, con relación a los últimos 450 años, ¿no? Reportan que en el siglo XX los gases de efecto invernadero que se emiten producto de las actividades humanas se convirtieron en un factor principal de la variabilidad climática. Los impactos del calentamiento global también se reflejan, pues, en otras estructuras ecosistemáticas como las cuencas hídricas. Los ríos cambian su comportamiento, generando sequías, generando inundaciones, o en la biodiversidad se presentan migraciones de especies, desaparición de otras especies también,
y en los servicios ecosistemáticos hay una gran inestabilidad y su calidad se ve afectada. En fin, en los ecosistemas, al ser un sistema abierto que está en permanente búsqueda de equilibrio, cualquier variación brusca en sus elementos, los impactos serán significativos. Pero el mayor impacto en las estructuras sociales, especialmente en la sostenibilidad de los territorios. Sí. Ahora, se refleja esto en el bienestar de las comunidades en las que habitan. Cuando existen ecosistemas saludables, seguramente los pobladores de alguna manera tienen garantizada pues la satisfacción de sus necesidades básicas. No obstante, cuando los ecosistemas presentes en un territorio se desequilibran o no encuentran o se encuentran contaminados, se arriesga a toda la cadena de bienestar y la población infantil siente pues las mayores consecuencias, ¿no? Es indiscutible que el factor determinante del desarrollo sostenible de una región sean las personas, sus instituciones y sus estructuras políticas, económicas y culturales. ¿Sí? Ahora, a Cárdenas, Tamara, ¿sí?, Wilches y Galeano mencionan que cuando la relación entre las comunidades y el ecosistema es disruptiva, aparecen los problemas socioambientales. Aparecen las tragedias, mal llamadas naturales, ¿no? Son el ejemplo, después del suceso desafortunado, pues la investigación da los hechos, da cuenta de que la responsabilidad recae en los propios damnificados y de las decisiones que tomaron frente a sus territorios por largo tiempo. Por ello, pues, es fundamental, ¿sí?, abordar los problemas socioambientales. Desde la comprensión del comportamiento humano con relación a la sostenibilidad de sus territorios. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas socioambientales desde una perspectiva del comportamiento humano? Pues se reconoce que para avanzar en la solución de los problemas socioambientales, el primer caso es el reconocimiento político-social de la problemática. Pero es un proceso lento que depende en gran medida de las creencias y opiniones del gobernante de turno. Por ello, el análisis y comprensión de los problemas socioambientales como su solución se debe ubicar en el análisis de las dinámicas sociales particulares del territorio. Ahora, estos territorios están conformados por dos sistemas, lo que es el social, y el sistema social y el ecosistema. La armonía de estos dos sistemas está dada en la medida de las comunidades, que es la unidad esencial del sistema social. Logren pues tener acceso a recursos esenciales como agua, alimentación y aire, que a su vez los ecosistemas deben tener la capacidad de proveer pues estos recursos y reciclar, ¿sí?, los residuos que generan la misma comunidad. Ahora, el desequilibrio de esta convivencia puede darse por diferentes vías. Por el momento, solo se analizarán dos. La primera es cuando las comunidades, por sus acciones, producen más material residual del que el ecosistema pueda pues reciclar, ¿no? Ahora, a este proceso se denomina contaminación. Y la segunda es cuando la comunidad accede a los recursos sin tener en cuenta los ciclos naturales de la reposición. Es decir, que la sobreexplotación del servicio que el ecosistema ofrece, en cualquiera de los dos casos, ¿no?, el deterioro del ecosistema conlleva pues irremediablemente una disminución de la calidad de vida de las personas que viven en este territorio, con una afectación mayor en la población infantil. Sí. Ahora, la calidad es un concepto complejo de abordar.
se asocia al nivel de desarrollo de una comunidad. Goiser, en el año 2011, pues sustenta que el desarrollo es un proceso endógeno, ¿sí?, que surge de la sinergia existente entre los elementos de la comunidad. De allí que el nivel de desarrollo alcanzado de una comunidad sea proporcional al nivel de participación y a las decisiones que tome frente a la configuración de este territorio. Ahora, en este marco socioecológico de desarrollo, bienestar social, condiciones de vida y progreso social, la contaminación y la explotación indiscriminada de los servicios naturales son una fuerte contradicción para garantizar, pues, la sostenibilidad de una comunidad. Ahora, si hablamos de la contaminación, podemos resaltar que es una decisión permanente que afecta el futuro de los niños. Sí. Se considera que esta contaminación de un sistema es la saturación o exceso de un o de varios elementos que afectan al equilibrio natural. En la actualidad no existe un solo recurso natural que no tenga algún grado de contaminación. Por ejemplo, hablemos en este caso pues, de Colombia, ¿no? Imaginemos, es un ejemplo, ¿sí? Un informe pues, de la Contraloría General de la República en el año 2014 reveló que las poblaciones de por lo menos 17 departamentos del país tienen riesgo de contaminación por mercurio a través de sus fuentes de agua potable. En algunos municipios de Antioquia y Chocó, pues sé que se reportan casos de malformación por este metal y que se utiliza para la extracción artesanal del oro. Ahora, los datos son concluyentes, ¿no? El nivel de la contaminación aumenta gradualmente y los ecosistemas, según su capacidad biológica, son limitados para depurar todo el material que se genera. Estos resultados de esta dinámica son fenómenos de alto impacto como el calentamiento global. Sí. Ahora, la pérdida del acceso del agua potable, cambios bruscos de las estructuras ecológicas de los territorios, entre otros, solo en las últimas 3 décadas, el cambio en el promedio de la temperatura de la superficie global terrestre ha variado casi un grado, según la NASA, ¿sí? Ahora, según estimaciones del panel intergubernamental sobre el cambio climático, un aumento del 2 grados Celsius en el promedio de la temperatura global terrestre, ¿no?, sería un escenario muy catastrófico para diversas poblaciones a nivel mundial. Otro de los grandes problemas que enfrenta pues, la sociedad actual es la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Por ejemplo, en el sector pesquero, la captura de especies se hace de manera más intensiva que hace 30 años, lo que no permite es la recuperación ecológica de otras especies, ¿no? Otra situación es la que en la selva amazónica, debido a su alta demanda de soya y otros productos agrícolas, muchas poblaciones que habitan pues, en esta región han decidido quemar áreas de bosque nativo para dar paso pues, a los cultivos que son impulsados por las grandes multinacionales agrícolas. Ahora, es importante aquí mencionar pues, que la contaminación y la explotación indiscriminada de recursos no son más que el resultado de un círculo vicioso de malas prácticas de administración. En la medida en que las poblaciones tienen prácticas que son enmarcadas por la cultura del descarte, ¿sí?, la cantidad de material residual aumentará y por ende la cantidad de recursos necesarios para producir nuevos bienes y servicios también aumentará. Por tal razón, el punto inicial para lograr mitigar estos problemas socioambientales está en el sistema social, especialmente en la capacidad que tienen las comunidades para tomar decisiones sobre su territorio, ¿no? La contaminación es el resultado de las decisiones que las personas
que las comunidades, que las instituciones y empresas toman en relación con los recursos que se usan pues diariamente, ¿sí? Ahora, en consecuencia es urgente que las comunidades reconozcan el problema socioambiental de todas las aristas que incluye que se reconozcan como agentes participativos, que la configuración de territorios sostenibles y, lo más importante, comprender para generar cambios perdurables en un largo plazo. Sí, es imprescindible trabajar en los procesos educativos y en la población infantil. Sí, ahora, hablamos de la población infantil y los ecosistemas, ¿no? Ponemos como segundo subtítulo una relación por rescatar. Ahora, la mayor cualidad de los niños en su curiosidad respecto a su entorno desde los primeros años de vida es innato que el interés que manifiesta por la naturaleza, ¿no? Y sus fenómenos. Ahora, uno de los mejores ambientes para potenciar habilidades de pensamiento es aquel que se caracteriza pues por incluir múltiples elementos vivos, ¿sí? Y naturales. Ahora, esta premisa ha cobrado particular interés en los padres pues, del siglo XXI. Su interés se centra en buscar espacios de enseñanza y aprendizaje donde la naturaleza pues, sea la protagonista. Ahora, en buscar espacios, ¿no? Sin embargo, estas oportunidades de encontrar espacios seguros para permitir al infante de compartir de manera libre cada día son más escasos, ¿no? Ahora, desafortunadamente, en los mayores centros poblados, las ciudades, los espacios verdes son limitados. Los existentes se caracterizan por estar en pésimas condiciones de calidad ambiental y en otras oportunidades son centros de problemas sociales como drogadicción o violencia. El problema no se reduce a los espacios verdes, ¿no? Disponibles para la población infantil, sino que cobra importancia cuando se analizan con determinación, ¿no? Con detenimiento los impactos que tienen los problemas pues, socioambientales en la población infantil. Ahora, de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, el impacto significativo con gran prevalencia en los índices del desarrollo humano con las poblaciones, pues el informe menciona que más de una cuarta parte de las defunciones de niños menores de 5 años son consecuencias de la contaminación ambiental. Cada año, las condiciones insalubres del entorno, tales como la contaminación del aire en espacios cerrados o en el exterior, como la exposición al humo de tabaco ajeno, ¿no? Como en la salubridad del agua, en la falta de saneamiento de la higiene adecuada, como causan la muerte a 1.7 millones de niños menores de 5 años, ¿no? Todas estas cositas es una cifra preocupante que se considera que en la Tierra, según las estimaciones de la UNICEF, existen más de 2.200 millones de niños, de las cuales 1.000, ¿sí? 1.000 millones se encuentran en estado de pobreza y vulnerabilidad, ¿sí? Según la UNICEF en el 2004. Ahora, un gran porcentaje de las muertes registradas de la población infantil se dan en poblaciones con alta vulnerabilidad que viven en condiciones sin acceso a recursos básicos, ¿sí? Mencionan también que el 5.9 millones de muertes de los niños que se reportan cada año, el 26% se atribuye pues a precarias condiciones ambientales. Ahora, cada año 2.7 millones de bebés mueren en su primer mes de vida y otros 2.6 nacen muertos, según la UNICEF. Sí, ahora, adicionalmente menciona que exposiciones ocupacionales a algunos químicos, así como a ambientes con aire contaminado, ¿sí? Aumentan los riesgos de saneamiento prematuro. Cada vez hay más pruebas
de que la exposición temprana a los peligros ambientales puede conducir a enfermedades, ¿sí?, no transmitibles en edad adulta. Por ejemplo, la exposición al arsénico, especialmente durante las ventanas, ¿no?, sí, es críticas de vulnerabilidad y del desarrollo en los primeros años de vida, pues pueden convertirse en cáncer o en enfermedades respiratorias hasta la edad adulta. Ahora, este informe hace énfasis en 9 factores que producen muertes infantiles antes de los 5 años, de los cuales 6 tienen una fuerte relación con las condiciones ambientales, ¿sí? La neumonía está estrechamente relacionada con la calidad de aire, la malaria y la diarrea, pues se relacionan de manera directa con la calidad de los cuerpos del agua, ¿sí? Tanto las muertes por problemas congénitos como aquellas por nacimiento prematuro, ¿sí?, tienen un vínculo bastante marcado con las condiciones en las cuales la madre pues desarrolla su embarazo. Mujeres embarazadas, ¿no?, alrededor del mundo, tanto en la zona rural como en la zona urbana, durante el periodo de gestación, pues están expuestas a un sinnúmero de contaminantes que afectan la vida del bebé y que posterior afectarán su desarrollo, ¿no? La calidad de aire, los químicos que se utilizan para la explotación minera, la calidad del agua y el tipo y la calidad de alimentación que consumen, los factores que definen el estado del bienestar del niño y, por supuesto, del futuro adulto, ¿sí? Ahora, otro fenómeno que se menciona poco, ¿sí?, son los riesgos que representan las condiciones ambientales en la vida infantil frente a un fenómeno natural que eventualmente pues se considera en desastre socionatural, ¿no? Las principales víctimas son los más pequeños. Como se mencionó, 1.000 millones de niños viven en condiciones de pobreza. Con frecuencia, pues los territorios que ocupan personas con algún tipo de vulnerabilidad socioeconómica, con zonas, ¿no?, a este fenómenos drásticos como tormentas, inundaciones y largas temporadas de sequía, entre otros, ¿no? En estos eventos son los niños más afectados, ¿sí? Lo más pequeño no tienen pues la culpa, ¿no?, la capacidad de resguardarse, en tanto que los mayores no han desarrollado adecuadamente la competencia de gestión de riesgo, que son muy necesarias para enfrentar un tipo de situaciones así. Ahora, en este gráfico se muestra cuál es la causa de muertes en niños menores menores a 5 años según este cálculo en el año 2015, ¿no? Tenemos que el 13% de los niños pues ha fallecido pues de neumonía, ¿no? Ahora, después también ha fallecido por mala alimentación, mala nutrición, ¿sí? También está lo que son las malarias, ¿sí?, la diarrea, el tétano, ¿no? Todo eso son los que pues han afectado de manera significativa a causar la muerte en niños menores pues a 5 años. ¿Sí? Ahora, hablamos del niño y su desconexión entre los fenómenos naturales, ¿sí? Desde los primeros años de vida, el niño entra pues en permanente contacto con elementos artificiales. En su ambiente, de manera general, prevalecen pues el plástico y otros materiales que no le facilitan desarrollar su inteligencia natural. Ahora, Sandoval, en el año 2013, menciona pues que a las personas que están en contacto con la naturaleza aprendan de ella, de tal manera que van educando su tarsi, educando su inteligencia natural, y por ende comprenden la necesidad de protegerla, de respetarla. Seguramente pues resultará una relación equilibrada y armónica que vive su deterioro o su destrucción.
Sí, ahora, según Wilches, en el año 2006, menciona pues que un factor importante para la configuración de la cultura ambiental es el reconocimiento de los ecosistemas y sus fenómenos. Las personas aprenden a cuidar y a proteger su ambiente en la medida que pues conozcan y comprendan las dinámicas naturales que los rodean. Desafortunadamente, las nuevas generaciones de los niños, en particular aquellos que nacen en los grandes centros urbanos, tienen poca posibilidad de explorar con la naturaleza. Ahora, es posible también identificar a niños, a jóvenes, ¿no?, con un gran desconocimiento del origen de los alimentos como la leche, como algunas frutas, ¿sí?, o verduras. Ya, otros tienen ideas erróneas que los niños jueguen y compartan en espacios naturales. Sí, a ver, en espacios naturales. Ya, por temor pues a adquirir enfermedades o por evitar que se ensucien la ropa. Sí, provienen del supermercado o de la nevera, ¿no?, de que su producción es en una fábrica o que las frutas no vienen de la tierra, sino que se fabrican en alguna parte del mundo. No, muchos jóvenes cumplen su mayoría de edad sin haber realizado pues una caminata ecológica. Sí, ahora, hablamos de la cultura y el conocimiento ambiental, que sí, que se empieza a configurar desde los primeros años de vida. Sí, debe tener muy en cuenta el principio de la oportunidad, ¿sí? Ahora, en estos casos, que los niños pueden descubrir algo acerca de sus propios intereses, ¿no?, peculiares, por ende, el niño que se le expone a experiencias, ¿no?, marcadas por ambientes artificiales, donde el elemento actual, ¿no?, es accidental. Ahora, seguramente no desarrollará curiosidad ni por interés o por conocer, al contrario, ¿no? Se corre el riesgo de que se desarrolle una aversión, que es el resultado de la tal dinámica de la despreocupación natural por la naturaleza, ¿no? Ahora, de los elementos naturales en su bienestar y vida, ¿sí? A ver, vamos a seguir. Sí, pero antes vamos a hacer un pequeño pause para poder compartir con ustedes un pequeño video. Nos vemos en el 32. Voy a primero. Vamos a dejar de compartir para que ustedes puedan ver. ¿Sabías que la revolución tecnológica ha cambiado nuestra forma de vivir, causando gran impacto en el medio ambiente del planeta? Anteriormente, los mensajes los llevaban de un lugar a otro a través de correos humanos. Se insertaron las tecnologías e Internet, conectando al mundo con tan solo un clic. Eso transformó y facilitó nuestras vidas de manera notable. Pero detrás de lo que vemos hay una sombra gigante del grave impacto ambiental que causa el uso descontrolado de las herramientas tecnológicas digitales, produciendo desechos digitales imperceptibles y en muchos casos desconocidos. Esto causa alto consumo energético y emisiones de CO2, lo que incrementa el calentamiento global y nos pone en riesgo como planeta. Para el año 2010, el tráfico global de datos en Internet aumentó más de 5 veces a los años anteriores y se proyectó el triple para los siguientes 5 años. Hubo 3.8 billones de usuarios de correo electrónico para el 2018 en el mundo, que enviaron más de 281 billones de mails al día. Esto implica un aumento de los requerimientos de infraestructura informática para el soporte de almacenamiento, y a su vez elevó el consumo energético global.
estimando en unos 123 billones de kilovatios, lo que actualmente puede ser equivalente a un consumo de 409 kilovatios. El estudio reciente se mostró que en el año 2018 las TIC consumían el 3.6% de la energía eléctrica mundial y eran las responsables del 1.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Después de amplias discusiones ambientales, se determinó que si un correo electrónico genera 0.3 gramos de CO2, podría llegar a emitir hasta unas 142.000 toneladas de CO2 al día, es decir, el 0.13% de las emisiones totales del planeta. Por otro lado, en el 2018 los hackers robaron más de 500.000 de datos personales y un ataque virtual cada 39 segundos apareció en ciberacoso. Estos impactos tenderán a crecer a medida que la adicción al Internet se eleve. Con este panorama, la Fundación FEPROPAD, gracias a una rigurosa investigación con profesionales altamente calificados, creó la Escuela de Cultura Ecodigital como solución oportuna para enfrentar este grave problema que nos afecta absolutamente a todas las personas, empresas y organizaciones que hacen uso de las herramientas tecnológico-digitales en el mundo. En primer lugar, con la campaña de limpieza digital Un Clic por mi Planeta, que con un piloto en 2019 y 2020 logró vincular más de 12.000 personas de 18 países, eliminando más de 9 millones de correos equivalentes a 10 terabytes, ahorrando más de 65.000 kilovatios por hora y reducir las emisiones en 10.7 toneladas de CO2. Desarrolló el curso de cultura ecodigital para capacitar y certificar a todos los usuarios de las TIC, fomentando la cultura ecodigital en el mundo. Como tercera herramienta, creó la Escuela de Cultura Ecodigital Kids, enfocada en la población infantil entre los 3 a 10 años de edad, generando futuras vigías ecodigitales, con una proyección a futuro de llevarlo a medios tales como televisión, como una miniserie de 4 episodios. En cuarto lugar, se desarrolló la app Tijera, para que el mundo conozca su aporte en la mitigación del impacto ambiental al ampliar la cultura ecodigital. Finalmente, se visiona la creación de la Certificación Internacional en Cultura Ecodigital como modelo de gestión y generación de estándares, para que los procesos de las personas y organizaciones del mundo sean sustentables con nuestro planeta, haciendo uso adecuado de ellas con cultura ecodigital. Para contextualizar la aplicación de la estrategia, muy bien. Habla acerca del el impacto que ha tenido, pues, el cambio ambiental, ¿no? Ahora, para continuar, nos quedamos en la diapositiva 32. Ya, muy bien. Ahora, mencionamos que la educación ambiental, pues, en la primera infancia es un campo poco explorado, ¿no? El interés de los educadores ambientales se centró, pues, por varias décadas en las dimensiones políticas, ¿sí?, de la educación. Ahora, las prácticas se enfocaron en primaria, ¿no? Indica que fue en el año 2008 cuando se realizó, pues, el primer taller internacional sobre la educación para un desarrollo sustentable, con conferencia específica a niños en la primera infancia. Ahora, a partir de este momento, la UNESCO promociona una serie de publicaciones que recopilan diferentes, sí, experiencias que se desarrollan en diversos puntos del globo terráqueo. Es importante mencionar que en estas iniciativas han generado discusión alrededor de preguntas como: ¿qué se entiende por educación ambiental en la primera infancia? ¿Cuáles son las características de un proceso de educación ambiental en la primera infancia eficiente y pertinente con los territorios? ¿Cuáles son los recursos pedagógicos que se consideran pertinentes para un proceso de educación ambiental en la primera infancia? ¿Cuáles son los criterios que se debe tener en cuenta para seleccionar las temáticas que se desarrollarán de un proceso de educación ambiental en la primera infancia? ¿Cuáles son las competencias, sí, y las habilidades que se deben desarrollar en los niños desde la educación ambiental?
Ahora, ¿cuál es la participación de los niños en los procesos de la conservación, la protección y el cuidado de los ecosistemas? ¿Cuál es el rol del profesor en un proceso de educación ambiental en la primera infancia? ¿Cuáles son los escenarios óptimos, ¿no?, para un proceso de educación ambiental en la primera infancia? Todas estas, ¿no?, dudas surgen a través, ¿no? Ahora, el desarrollo de estos procesos educativos que permitan configurar cultura ambiental en las comunidades de los primeros años de vida exigen claridad en los tres ejes temáticos, ¿sí?, que es uno, la educación en la primera infancia, la educación ambiental y el resultado de la interacción en estas dos áreas, y la educación ambiental en la primera infancia, un área con ejes pedagógicos y didácticos propios, ¿sí? El primer eje, ¿sí?, se vincula directamente con la población objetivo de la estrategia, ¿no? Ahora, la primera infancia en sus procesos educativos, ¿sí?, el proceso educativo ambiental se fundamenta desde los pilares de la educación infantil. Es importante acá reconocer aquellos procesos, aquellos recursos y procesos de intervención, ¿sí?, socioeducativa en la primera infancia que facilitan, pues, la inserción de los pilares de la educación ambiental. Ahora, el reto en este eje es abordar nuevas perspectivas de los procesos educativos que regularmente, pues, realizan para otorgarle sentido ambiental. Sí, el segundo eje es la educación ambiental, que es la disciplina que surge como respuesta a la crisis ecológica y que encuentra, pues, cimiento teórico en la ecología humana. Por tanto, para comprender el mundo de la educación ambiental, es necesario entender que la ecología humana es una ciencia nueva, ¿sí?, interdisciplinar, que centra su campo de estudio en la comprensión de las relaciones que los hombres, ¿sí?, sus sistemas culturales y sociales mantienen con los ambientes biofísicos naturales, construidos o artificiales. Es decir, la ecología humana se convierte, pues, en una herramienta, ¿sí?, pertinente para la configuración sostenible del territorio a partir del trabajo de las comunidades. En consecuencia, la comprensión de los fenómenos naturales de una región, ¿sí?, el análisis crítico de los problemas socioambientales, la percepción sistemática, ¿no?, de las dinámicas territoriales y el reconocimiento, pues, del elemento natural son saberes, ¿sí?, y recursos esenciales de los procesos de formación. Ahora, la tarea es lograr traducir todos estos contenidos en un lenguaje, ¿no?, accesible para los niños. Ahora, proceso que exige una comprensión profunda de los fenómenos socioambientales, ¿no? Adicionalmente, el ejercicio educativo ambiental debe estar, pues, desde una perspectiva proyectiva de bienestar, ¿sí?, y no trágica. Ahora, los discursos proambientales frecuentemente recurren a escenarios trágicos que en el niño solo causan cansancio y aburrimiento. Ahora, el tercer eje es la educación ambiental en la primera infancia, que es el resultado de la inclusión, pues, rigurosa, planificada y fundamentada de procesos de educación ambiental. Ahora, en las experiencias pedagógicas, la educación infantil, este campo que ha tomado relevancia en la última década, está por explorar el éxito de su implementación en las instituciones que atienden. Poblaciones de primera infancia dependen del desarrollo efectivo de cuatro procesos. El primer proceso es identificar de manera asertiva los puntos de encuentro entre educación ambiental
y educación infantil. Dos, es lo que es superar la percepción generalizada de que los procesos de educación ambiental solo pueden centrar en los procesos de reciclaje con objetivos artísticos, ¿no? Hay algunas semanas de la educación ambiental que se les pide a los niños, ¿no?, algún material reciclable, ¿no? Material, por ejemplo, un florero reciclable. También se les pide un disfraz, todo de material reciclable, ¿no? El mejor, tal vez, pancarta, incentivando a las personas, ¿no?, tomando conciencia, que tomen conciencia de que deben cuidar su ambiente, ¿no? Entonces, en esa semana se toma todo lo que es reciclable. Juguetes, floreros, ¿no?, vestimenta, de todo, lo que sea, todo ecológico, ¿no? Y tenemos como el cuarto proceso, ¿no?, como tercer proceso, reconocer al niño como un actor fundamental y en el proceso de fortalecimiento de la cultura ambiental. Y como cuarto proceso tenemos lo que es superar, pues, esta perspectiva trágica de la dimensión ecológica, ¿no?, de la realidad, para convertirla en oportunidad de desarrollo y de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, la educación ambiental, un camino de solución, dice. ¿Sí? El mundo de la educación ambiental es relativamente nuevo. De años 60 aproximadamente surgió a partir de las movilizaciones sociales y políticas que ocurrieron, pues, después de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Guerra Fría. Un efecto positivo de la Segunda Guerra Mundial, pues, fue el surgimiento de pensadores y tendencias que marcaron un punto de arribo para garantizar los derechos fundamentales de los pueblos. Ahora, en ningún otro momento de la historia de la humanidad existió tanta preocupación para la igualdad de los derechos en todos los pueblos, y a su vez un reconocimiento moral y social de la capacidad destructiva que puede tener el ser humano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es comprender la naturaleza en la primera tarea? Pues por largo tiempo se construyó el imaginario, ¿no?, de que la sociedad era un sistema independiente del ecosistema, idea que conllevó la problemática socioambiental actual. Por tanto, para poder intervenir de manera positiva en el ambiente, es necesario tener visión sistemática a la realidad, ¿no? Esta visión centra, pues, su objetivo de estudio en un solo concepto de sistemas. Sí, ahora, Ramírez, en el año 2002, define sistema como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí, que realizan una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre entradas, ¿sí?, y proveyendo salidas procesadas. Se encuentra en un medio y constituye una totalidad diferente de otra. En este orden de ideas, en el sistema ambiental, no solo se debe reconocer, pues, componentes físicos que pueden ser naturales o artificiales, ¿no?, sino que existen otros componentes, pues, intangibles que lo impactan significativamente. Tales componentes son dinámicos y dependen, pues, del comportamiento humano. Para comprender la relación que existe o que debería existir entre las comunidades y el ecosistema, pues, es importante comprender el concepto del medio ambiente, ¿sí?, de medio ambiente y de ambiente. ¿Sí? Ahora voy a responder a sus preguntas del chat. Allá. Luis preguntaba, ¿no? Hola, ¿qué daños hay en la talación de árboles, ¿no? Si bien es cierto, los árboles son los que filtran el oxígeno del dióxido de carbono, es muy mal que estén talando los árboles, porque, sin embargo, no ayudan al oxígeno, ¿no? No ayudan a poder purificar el aire. ¿Cuándo vuelve a haber otro curso? Pues todos los lunes, y además en el centro de capacitación, en la página oficial del Facebook, pues usted puede encontrar todas las actualizaciones que va a haber diarias, ¿sí? Así que por esa parte no hay problema. O al número que se ha inscrito nada más también va a llegarles, pues, el tema que va a ser tal vez la otra semana o tal vez en esta misma semana más temas de diferentes ponentes, ¿sí?
Quiero agradecer su participación de todos y su asistencia y doy por finalizada esta reunión. Buenas noches para todos. Bendiciones.